Bendiciones, vamos a pasar por filtraciones de Destiny 2, la forma final y otra serie de cosas. Spoilers. Y antes que nada, son filtraciones, ¿vale? Así que puede que incluso aun siendo real no terminemos viendo esto. Las cosas cambian, fíjate en Eclipse, ¿vale? Nos han dado algo completamente distinto, así que aunque sea completamente real lo que os estoy a punto de compartir y tiene pinta, ¿vale? Ha sido una información verificada por un par de fuentes que suelen compartir información y no oficialmente, ¿no? Pero hay gente soportando esta filtración. El caso es que, como os digo, aunque sea real pueden cambiar las cosas, tomáoslo como lo que es, una filtración, y también tened en cuenta que son spoilers. Este tipo de información creo que es particularmente importante para la gente que está preocupada sobre el futuro del juego, sobre lo que esperar de la saga, sobre si no sabes si venir o no al juego o si dejarlo ya completamente. No lo dejes, hacedme caso, la forma final va a ser probablemente la mejor expansión que hayamos tenido nunca en Destiny, ¿vale? Y no lo digo por decir, ¿vale? Porque esta es la sensación que solemos tener cada año en Destiny. Ya haya ido mejor o peor el año anterior, estamos en plan, este es el bueno, este es el mejor, ¿sabes? Porque al fin y al cabo Destiny tiene un potencial increíble, todo el mundo lo sabe y todo el mundo espera lo mejor, ¿vale? O algo parecido a eso. Ya a día de hoy tampoco nuestras expectativas es que estén tan altas, pero ya me entendéis, pueden hacer cosas increíbles. El caso, Eclipse ha sido un gran... No voy a decir que sea un fracaso, aunque lo ha sido en varios aspectos. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que ha sido decepcionada por Eclipse. Dejémoslo en eso. Y al igual que lo que ocurrió con el lanzamiento de Destiny 1, fue mal. La siguiente expansión, La Profunda Oscuridad, peor. Y eso nos trajo El Rey de los Poseídos. Lo mismo con el lanzamiento de Destiny 2, la expansión Maldición de Osiris, que fue peor. Y luego nos trajeron Los Renegados. Lo mismo con Shadowkeep y luego nos trajeron tal. En fin, Eclipse ha sido de las más criticadas, aunque quizás no se lo merezca tanto, digamos. Es decir, hay gente como yo que está jugando más que nunca, aunque no le haya gustado la historia y demás. Es decir, tiene lo suyo, lo bueno y lo malo. Lo que quiero decir es que todas estas críticas, o sea, ha sido más criticado que ninguna otra, por cierto, es lo que quería decir. Pues todo esto va a hacer que probablemente nos traigan la mejor expansión que hayamos tenido nunca, ¿vale? Tenemos razones para pensarlo, tenemos los ejemplos de El Rey de los Poseídos y de Los Renegados, principalmente, son los más importantes. Además de que, como os digo, ha sido más criticado que nunca y Bungie definitivamente tiene que hacer un gran comeback, ¿vale? Tiene que hacer una gran remontada si quiere terminar bien la saga, porque es que por otra parte es eso, es el final de la saga, ¿vale? Donde por fin van a concluir cosas, a cerrar temas. Y de hecho es lo que iba a ocurrir en Eclipse. Ese final y toda esa información que nos han cortado, pues la tendremos la próxima expansión, así que 100% va a estar bien, ¿vale? Y van a continuar después de eso, 100%, lo han confirmado. Tendremos Destiny 3 o tendremos una nueva saga, y este agosto deberíamos saber más de eso, ¿vale? Lo que quiero decir es que sí, va a estar bien, no dudes de ello. Y ahora, vamos a pasar por las filtraciones, así que ya suficiente intro, ¿vale? Si no queríais spoilearos, ya probablemente os habéis ido. Y si no, pues, no sé qué haces con tu vida, ¿sabes? Tienes que decidirte antes. Dicho eso, de fondo en pantalla estáis viendo al pinche Netherrack, ¿vale? Eso no es nada nuevo. Lo que quiero decir con esto es que este map se filtró unos días antes de que lanzaran la incursión. De hecho, creo que incluso antes de que lanzaran el DLC, se filtró. No lo compartí porque no vi motivos para ello, ya había salido el DLC y pues por qué no disfrutarlo nuevo, ¿vale? Vimos a Kel'Goroth también, es un caballero de la colmena que hemos visto en varias ocasiones, más recientemente en temporada de los Serafines, en la estación Serafín. No lo hemos visto en Eclipse, que yo sepa, así que espero verlo eventualmente en esta temporada. Quizás en temporada de la Resistencia, ¿no? Lo volvamos a ver. Luego, y por cierto, seguramente pues tenga que ver con el Chibuaraz. Luego tenemos Tanix, que me parece que lo pasaron en plan coña. Estaban pasando información de la incursión y metieron a Tanix probablemente para, ¿sabes? El meme. Y luego tenemos esto. Esto es lo más interesante, porque es lo mezclaron con toda la información que resultó ser real, que hemos visto en el juego, ¿vale? Incluyendo Netherrack, los otros modelos, ¿no? Y otro montón de detalles súper precisos sobre los encuentros, cómo iban a llamarse y demás. Pues tenemos este modelo de un jefe psiónico que iba a ser para la incursión Raíz de las pesadillas. Como veis, es muy único. Tiene una capa, tiene unos ornamentos aquí, digamos que es grande, ¿no? Por las proporciones tenemos esto que parece, no sé, orbes de vacío, a saber qué podría ser y a saber quién podría ser, ¿vale? Sabemos que Netherrack tiene una estrecha relación con los iónicos, quizás podría ser como su seguidor número uno, ¿no? Como su mano derecha, a saber. Pero es muy interesante que no lo hayamos visto aún, a ver si lo veremos eventualmente.
¿no? Entonces, ahora vamos a pasar por nuevas filtraciones, ¿vale? Sí, tenía aquí la imagen abierta. Aquí tenemos lo último que han filtrado sobre la forma final, ¿vale? Esto es lo más confirmado, por así decirlo, ¿vale? Es, como veis, la versión actualizada. De nuevo, pueden cambiar las cosas, incluso aunque sea real, pero allá vamos. Nos dijo: Keith no va a volver como un personaje, ¿vale? En plan, como tal, sino más bien como un guía, de algún modo, ¿vale? Podéis imaginaros algo, imagínate un recuerdo, ¿no? Una memoria de Keith, como si lo viésemos, ¿sabes? Como recuerdos de Keith o escuchásemos su voz. Algo así, me espero. Imagínate un modo fantasma. Me parece que eso es una forma más sencilla de describir lo que estoy intentando explicaros. En fin, el testigo será el jefe de la incursión. Bien, o sea, esa incursión tiene que ser la mejor por huevo, ¿sabes? Habrá tres encuentros con él, con distintas formas. No sé si en la misma incursión o durante la campaña nos enfrentemos a él, luego en la incursión, rollo Oryx, ¿sabes? Nos enfrentemos en la campaña, en el rey. Pero al menos nos enfrentaremos a tres formas distintas del testigo. Y vimos en arte conceptual que este puede ser inmenso, en plan, como mil veces más grande de lo que lo hemos visto. No sé si eso es simplemente visual o es capaz de cambiar de forma de ese modo, pero ya veremos. Y dice: aparentemente el DLC, la forma final, se lanzará con una misión de 12 personas. Veremos si Bungie logra hacer eso. Creo recordar que tenían pensado algo parecido. No sé si para este año era eso mismo que comentaron. Pero a ver si lo consigue. Posible es posible porque se bugueó el juego hace un tiempo y pudimos hacer ocasos y también otros asaltos e incursiones de hasta 12 personas. Así que posible es posible. Pero el matchmaking, los servidores Bungie, no sabemos si si podrán mantenerlo, si podrán hacerlo funcionar bien. Así que ya veremos, estaría genial que sí. También dicen que quiere decir que esto tiene la oportunidad de que sea real, ¿vale? Al igual que su pastebin del iPhone. Bueno, básicamente hace referencia al pastebin del Eclipse, donde filtró un montón de información de Eclipse que resultó ser real 100%, ¿vale? Incluyendo la información del velo. Así que hay bastante chance de que esto sea real, ya veremos. Entonces, planean cobrarnos 50 pavos por el DLC. Al menos no es más. Que sepáis que pensaban cobrarnos 60 pavos por Eclipse. Y es en plan, flipa, flipa. Llegan a cobrarnos 60 y no son 5.000 y pico reviews negativas. Son, mira, no voy a hablar. En fin, 50 pavos, forma final. La destinación será un mundo abierto más abierto de lo usual, ¿vale? De lo normal, probablemente refiriéndose a que las zonas serán más abiertas en general, ¿vale? No habrá tantos caminos lineales que seguir y tendremos más libertad de movimiento, algo así es lo que entiendo por eso. Dice que hay tormentors que se parecen a Rulk de algún modo, ya veremos cómo, pero eso, ¿sabes? Se ve gracioso porque Rulk era un personaje bastante que ahora no me viene la palabra exacta. Es gracioso, dejémoslo ahí pegando pataditas y eso. En fin, imagino un par de tormentos ahí pegándole patadas a los compañeros de escuadra. Vale, aparentemente perderemos contra el testigo, similar a como perdimos en la Guerra Roja, pero solo nosotros. No sé qué quieren decir con eso. Rollo, igual hay alguien más que pueda enfrentarse al testigo. En fin, el testigo se meterá en el portal hacia el viajero, cosa que técnicamente ya ha hecho, supongo. No sé si es que veremos uno algo más. Habrá una nueva destinación llamada Schism. Schism, déjame traducirlo. Cisma. Sí, no sabía qué significaba. Cisma. Vale, pues eso, aparentemente habrá una localización llamada Cisma. Dice que el nombre le suena a placeholder, ¿vale? Es decir, que es un nombre temporal, que es simplemente por ponerle una etiqueta, ¿no? Pero ya veremos, quizás sí que se llama Cisma. En fin, la siguiente actualización nos dijo, es bastante obvio, ¿no? Pero la zona de patrulla de la forma final toma lugar dentro del viajero, ¿vale? Así que suponemos que la destinación también es ahí, dentro del viajero. Dice, una de las marcas que regresan aparentemente es parte del acorazado, es decir, parte del acorazado lo veremos dentro del viajero. Eso me da a entender que dentro del viajero habrá algo parecido a un espacio aislado del tiempo, ¿vale? En el que quizás nos encontremos a Keith, como han mencionado antes, lugares que hemos visitado antes, como el acorazado. Quizás veamos otra serie de zonas que hemos visitado en otras ocasiones. Estará muy curioso.
Y luego, por otra parte, en el Discord directamente filtró otra serie de detalles. Ya pasamos por ellos el día antes de Eclipse, de hecho. Quizás mucha gente no lo vio por eso, porque ya estaba saliendo Eclipse. Pero hablamos mucho sobre la forma final en aquel vídeo. No voy a volver a leerlo todo, ¿vale? Pero recordaros que hablaba más sobre sobre Cade, sobre una especie de valle dentro del viajero, ¿no? Y eso me da a entender, pues eso, que veremos algo parecido a un... imaginaos un sueño, ¿no? En el que recordemos todo lo que hemos vivido estos 8 años de Destiny, ¿no? Tengamos a Cade que nos sirva de guía, ¿vale? Quizás revisitemos el acorazado, quizás Venus, quizás el corazón del jardinero. Ya veremos, ¿vale? Incluso, de hecho, puede que nos veamos a nosotros mismos en el pasado a saber qué es eso que ocurre dentro del viajero exactamente, ¿vale? Y Destiny en general. Recordad los ciclos de la desconocida, ¿no? Que la hacen regresar en el tiempo constantemente para, ¿sabes? De algún modo sacar el Destiny, ¿no? Que todo salga bien. Así que es muy curioso eso de cara a la naturaleza del viajero, porque solemos discutir, hablar sobre si es bueno, si es malo, si no sé qué, no sé cuánto, pero pocas veces hablamos del tiempo, ¿no? Y de los efectos que tiene el viajero en ese aspecto, porque lo único que podríamos atribuir al viajero respecto a tiempo y algún tipo de habilidad de ese tipo es el hecho de que tras la primera explosión, el primer clímax entre la luz y la oscuridad, entre el viajero y las pirámides, por lo que nos dijo la desconocida, pues surgió esa especie de... bueno, empezó su ciclo, ¿no? Es lo que hizo que la desconocida regresara atrás en el tiempo, la colisión del viajero y la pirámide, ¿no? La luz y la oscuridad, y que se repetirá constantemente. Cada vez que falla su futuro, el de la desconocida, si Anna Bray muere, si Eris Morn se convierte en la reina bruja, si ocurre cualquier desgracia, la desconocida, él siempre tiene que volver en el tiempo. Y eso tiene que ver con el viajero o la oscuridad, puede que uno o el otro o ambos, así que es algo bastante curioso. Entonces, ahí ya nos estamos yendo un poco por los temas, por el lore y demás. Como os digo, en aquel momento ya comentamos bastantes otros detalles sobre eso mismo que hemos estado hablando, ¿vale? De la nueva destinación, una lista de vanguardia de 12 jugadores, no solo la misión que hemos comentado, sino parece que iban a trabajar en una lista. Ya veremos, mencionan a Oryx congelado, ¿vale? Como os digo, esas cosas no aparecen en la versión actualizada, así que igual no lo toma como tan posible, tan real. Pero todo esto ya lo mencionamos en otro vídeo, ¿vale? Y es bastante, así que si os interesa, id y echarle un vistazo a ese vídeo. Con eso, nos despedimos. Link abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos. Decidme qué os parece en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a ver, ves a verlo. Adiós.